Y así es como un día Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico, $75,000 por unidad. Y qué hermosa mañana, ¿verdad? Buenas para todos, ¿cómo están? Y no sé quién me va a decir mal, ¿no? ¿Cómo está el mercado? No solo cripto, sino el mercado en general. No quería dejar de pasar por acá para dar mi punto de vista acerca de la suba de Bitcoin y a responder la pregunta que me llegó durante todo el día de ayer, desde que Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico, de si es momento o no es momento de comprar Bitcoin a estos precios. Quiero partir de la base que, así como en junio de 2022, cuando Bitcoin estaba en $20,000 y todo se estaba destruyendo, yo subí un video que te lo voy a dejar acá en pantalla y te lo voy a dejar como primer comentario abajo para que lo vayas a ver ni bien termine este video, porque es, yo lo estaba viendo recién y es súper raro ver ese video después de toda la emoción que estamos viviendo ahora en el mercado. Yo subí un video cuando Bitcoin alcanzó los 20,000 y después se fue a 15,000, que se titulaba "Nada se va a cero". En ese video yo les explicaba por qué era una buena idea comprar Bitcoin en $20,000, y de hecho dije, no solo les digo que comprar Bitcoin en $20,000 es una buena idea, sino que lo voy a hacer. Y compré mi primer Bitcoin a $21,000, redondo, $21,000, un Bitcoin, y le mostré el comprobante de la transacción para que lo vean, para que vean que no solo lo digo, sino que también lo hago. Ahora, voy a responder a la pregunta que me estuvieron haciendo ayer por mi perfil de Instagram. ¿Es momento de comprar? Y así como cuando yo les mostraba en ese video que Bitcoin se había ido a $20,000 y yo les decía, nada se va a cero, y a mí me parecían buenos precios de compra, yo estoy contento, seguramente ustedes están contentos, pero si a mí me piden una opinión, si ahora viene un amigo y me dice, che, ¿compro Bitcoin ahora? ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es, depende. Y te sorprendí. Seguramente te estabas esperando que diga, no es momento de comprar porque está caro. Y no, esa no es la respuesta. La respuesta es, depende. Claramente no son precios excelentes de compra. Precios excelentes de compra era cuando Bitcoin estaba a $20,000. Eso me parecía a mí una oportunidad. Bitcoin en $74,000... y no son precios de oportunidad. Sin embargo, depende. ¿Y depende de qué? Te estarás preguntando. Depende 100% de tu horizonte de inversión. Si a mí viene un amigo y me dice, che, Agus, es momento de comprar Bitcoin, mi respuesta va a ser depende. Y me va a decir, ¿depende de qué? Y yo le voy a decir, depende. Si vos ese Bitcoin querés sacar una ganancia de acá a 2-3 semanas, y seguramente no sea el mejor precio para comprar. Probablemente baje. Vamos a tener mucha volatilidad. No se olviden de que mañana, 7 de noviembre, hay decisión de tasa de interés, que es lo que va a pasar con la política monetaria de Estados Unidos. Recién tuvimos la elección del presidente de los Estados Unidos, hay que ver cuáles son las políticas monetarias que lleva a cabo. Hay muchas cosas por resolver y eso va a traer un montón de volatilidad al mercado. Así que quizás de acá a un mes, de acá a 15 días o de acá a 2 meses, quizás no sea el mejor precio de compra. Quizás lo podamos ver más abajo, o no, no lo sé. Ahora, si vos sos una persona que está viendo de acá a 10 años, hay mucha gente joven que va a ver este video, que tienen 18, 19, 20, 25, 30 años, que tranquilamente pueden esperar 10 años, 2 ciclos más de Bitcoin, y $70,000 probablemente sea un buen precio para comprar Bitcoin si vos mirás de acá a 10 años. Probablemente de acá a 10 años Bitcoin valga mucho más. Dicho esto, la respuesta depende. ¿Y de qué depende? De lo que vos quieras con tu inversión y del tiempo que estés dispuesto a esperar con esa inversión. Habiendo hecho esta introducción y habiendo dado respuesta a si es buen momento o no de comprar Bitcoin, vamos a hacer un análisis rápido que sé que vos lo estás esperando. Acá estamos en el gráfico y claramente el catalizador de toda esta suba y de que Bitcoin ahora, bueno, ahora está bajando un poquito, 73.600 está en la zona de máximos históricos anterior, pero que haya logrado llegar a $75,000 es 100% por la noticia de que Donald Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Donald Trump es un presidente que abiertamente es pro cripto. De hecho, les voy a dejar acá un video que grabé yo mismo junto a mis amigos de cuando Donald Trump decía que no vendamos Bitcoin. A ver, quiero dejar algo en claro y este es simplemente mi punto de vista. Bitcoin no sube porque gane Donald Trump. Bitcoin sube porque ocurrió un halving y ese halving genera que se emitan menos bitcoins, y al haber menos oferta de algo y la misma o mayor demanda, lógicamente su precio tiende a subir. Obviamente que si un presidente de un país como lo es Estados Unidos es pro cripto, eso ayuda mucho más a que el precio alcance puntos mucho más altos. Pero Bitcoin iba a subir igual. De hecho, en el video que le subí hace 2 años, para mí Bitcoin era una oportunidad y yo no tenía ni la menor idea de si iba a ganar Trump, Kamala o quién se iba a presentar a las elecciones presidenciales. Simplemente sabía que en 2024 iba a haber un halving y que siempre después de un halving hay un bull run. Así que si bien que haya ganado Trump es el catalizador de ver este tipo de precios de $75,000, es importante saber que Bitcoin iba a subir igual, que probablemente con Trump termine subiendo más.
pero que Bitcoin iba a subir igual. Y esto me da pie al segundo tema, antes de pasar a la parte del análisis. Sí o sí, para que ocurra un cambio de tendencia, un cambio de estructura importante como la ruptura de un nuevo máximo histórico, como siempre les digo, tiene que haber un cambio de narrativa. Tiene que pasar algo a nivel noticia, a nivel fundamentos, para que un activo pueda romper una zona que antes no podía hacer. ¿Qué es un máximo histórico? Un máximo histórico no deja de ser una zona de resistencia para el precio. Esta línea que estoy dibujando en la zona de máximo histórico no deja de ser una resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el precio llega a esa zona de precios, el mercado en general, el consenso en general del mercado, es que el precio de este activo es caro y por ende no negocia por encima de esos precios porque no hay demanda o no la suficiente para superar la oferta. Para que eso cambie y que empiece a aparecer demanda en esa zona de precios y pueda romper esa zona de precios, tiene que haber un cambio de expectativa, un cambio de narrativa. Algo tiene que cambiar para que ese activo que antes en esa zona de precios se consideraba caro, ahora ya no lo sea caro y sea, no sé si barato, pero precios de compra. Y claramente la victoria de Trump es un cambio de narrativa, es un cambio de expectativa y es una especulación muy grande de cara a los próximos años para esta criptomoneda. Y todo eso, si lo sumás con el halving que tuvimos a principio de año y que empezamos a ver estos efectos 6 meses después, si nos basamos en la historia, eso hace que tengamos más motivos para pensar de que Bitcoin puede seguir subiendo en los próximos meses. ¿Qué nos dice el análisis técnico? El análisis técnico nos dice que estamos en zonas de resistencia, estamos en zonas de venta más que en zonas de compra. Sin embargo, miren lo que tengo acá, este gráfico yo lo tengo desde el bullrun anterior, o sea, desde la suba de Bitcoin anterior. Y si sos holder en el canal, si estás hace mucho tiempo en el canal, seguramente te acordás de todo esto, de la extensión de Fibonacci que habíamos trazado desde que empezó el bullrun anterior en el año 2020, que le habíamos trazado con el pico que tuvo en $65,000, la primera bajada fuerte que tuvo Bitcoin en el bullrun anterior y después toda la suba hasta los famosos $69,000 que termina haciendo que el precio de Bitcoin baje. Los que están hace mucho tiempo en el canal se acordarán de esta extensión que habíamos trazado de este mínimo hasta este máximo y lo habíamos proyectado desde el mínimo en los $28,000, $25,000 y nos había dado target en $66,523. Bitcoin subió un poquito más, llegó hasta los 69, pero fíjense cómo la extensión de Fibonacci funcionó perfecta en este caso. Dije, bueno, si funcionó tan bien en el pasado y nos pudo marcar el techo de la tendencia alcista, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? Si bien esta extensión es de mucho más corto plazo, fíjense que funcionó muy bien. En 70.886 tuvimos una vela martillo bajista en gráfico semanal que pudimos romper esta semana y nos da próximos targets, bajo mi punto de vista, súper alentadores. El próximo target, que es en el target del 100% de la extensión de Fibonacci, nos queda en $84,384 y el 1.618, que es el target final de onda 3, en el caso de que contabilicemos esto como una tercera onda, nos quedan $106,200 y ahí sí ya se viene el tatuaje de Bitcoin que vengo prometiendo hace 4 años. Más allá de esto, es muy difícil poder especular si se va a ir a 100.000, si no se va a ir a 100.000. La realidad es que Bitcoin explora nuevos precios, llega a $75,000 y es muy probable que en el correr de los meses, con medidas pro Bitcoin por parte del gobierno de los Estados Unidos, viendo el efecto del halving que tuvimos a principio de año, Bitcoin siga subiendo y eso es lo que yo espero para el precio de esta criptomoneda. Sin embargo, hay gente que, al igual que yo, piensa que Bitcoin no es que ya se le pasó el tren, pero que está caro y te da un poco de cosa comprar Bitcoin a estos precios. Es por eso que no quiero dejar de hablar de la criptomoneda Ethereum, la segunda criptomoneda más importante del ecosistema, que fíjense que está a ni más ni menos que 40% abajo de su máximo histórico. Tiene para subir todavía un 85% y, por una cuestión lógica, sí, va a estar un 40% abajo de su máximo histórico. 46% abajo. Sinceramente no sé qué depara el futuro de Ethereum. Ethereum está pasando por un mal momento en términos de fundamentals porque se está emitiendo más de lo que se quema, pero eso es una ayuda para que sea más escalable en el futuro. Sin embargo, como podemos ver, está subiendo más que Bitcoin en este momento. 8,22% contra 6,5% que está subiendo Bitcoin. Y es una criptomoneda que, si vos la mirás en términos de mediano o largo plazo, y la estás comprando barata. Si vos querés invertir en criptomonedas y decís, che, Bitcoin ya está en resistencia, se fue a la goma, bueno, hacer una apuesta en Ethereum yo la verdad es que no lo veo tan mal. De hecho, aquellas personas que vienen siguiendo mis videos de jubilación saben que es una criptomoneda que estoy incorporando porque me parece que, obviamente, tiene sus problemas, no es Bitcoin, tiene sus problemas de emisión que tiene que resolver. Yo creo que se van a resolver, pero dado esos problemas, vemos precios interesantes a comparación del resto de las criptomonedas. Miren el gráfico de BNB. BNB está muy cerca de máximos históricos. Miren el gráfico de Solana. Está cerca de máximos históricos. Y Ethereum, que es más grande que BNB, más grande que Solana y más grande que muchas del ecosistema, todavía le falta bastante, bastante por subir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como siempre les digo, no es recomendación de inversión, pero no quería dejar de mostrarles este gráfico para que se lo lleven y lo analicen. Este video era para aclarar estas dudas que me dejaron ayer y hoy en mi perfil de Instagram que me bombardearon. No quiero hacer este video largo porque obviamente en el análisis semanal del fin de semana
vamos a volver a analizar todo esto y vamos a hacerlo en mayor profundidad. Gracias por ver el video hasta acá, se suscriben, activan la campanita y seguramente en estos días se esté hablando más desde la parte de Argentina, porque hubo baja de tasa de interés, baja de del rendimiento de las billeteras virtuales, de los plazos fijos. Vamos a estar hablando de todo eso, así que suscríbete, activa la campanita y también suscríbete porque te vas a perder el análisis semanal del fin de semana. Nos vemos en el próximo video y como siempre, muchísimas gracias por verme. Chau, chau.